¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a otro video aquí en el canal. Como cada mes, pues ya saben que les traemos aquí los juegos gratis que nos dan las membresías de Xbox y la de PlayStation Plus. Y pues en este mes de abril, PlayStation Plus nos trae dos jueguitos, que es el Uncharted 4, el desenlace del ladrón. El desenlace del dragón es una espectacular aventura de acción exclusiva que se lanzó en mayo del 2016 y que nos habría supuesto el fin de las aventuras de Nathan Drake y el cierre momentáneo de la saga hasta que salió el Delegado Perdido y pues nos dieron otro juego de esto, ¿verdad? Siendo más ambicioso que nunca y con un apartado gráfico que muy pocos títulos todavía no han alcanzado, la obra de Naughty Dog, uno de esos títulos que todo usuario de PlayStation debería de haber jugado ya a estas alturas, pues ya 2020. Cuatro años después, mi gente, ese juego que se lo compré al Ketu, ahí lo tenemos en físico, todavía no me lo acabo. Ya pasé el 2 y el 3, que estuvieron gratis también en PlayStation Plus hace algunos mesecillos. Así que pues si tienen ahí la membresía, no duden en adquirirlo, agregarlo a su biblioteca para que se lo pasen ahora en esta cuarentena. Y también tenemos el, perdón, Dirt Rally 2.0, que se lanzó en 2019 y es un desafiante juego simulador de conducción que ofrece una de las experiencias más emocionantes y realistas de todos los juegos que puedes encontrar en un juego de autos para tu consola. Es recomendable tanto para los amantes de este deporte como a los que les gusta jugar a los juegos de conducción, mis amigos. Esos son los dos juegos que nos da este mes la membresía de PlayStation Plus, mi gente. Y ahora en Xbox With Gold, sí, nos dará el juego de Project Car. También nos darán un juego de carros. También es un divertido simulador de conducción desarrollado por Sleekly Matt Studios. Espero que así se pronuncie. Un estudio que acaba de comprar, que acaba de ser adquirido, perdón, por KDMás y lanzado para Xbox One, además de PlayStation 4 y para la PC en septiembre del año del 2017. Y tenemos otro juego que es el tremendísimo, que no lo encuentro. Qué pedo, qué pedo, qué pedo. Disculpen. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Es el juego de Fable. Ah, carijo. Sí, de Fable Anniversary. Un remake del juego original de Xbox 360, que incluye texturas en HD, nuevas misiones y opciones de toda la magia RPG del juego de Lionhead Studios. Incluye la expansión de The Lost Chapters y un nuevo apartado gráfico a 1080p, que ofrece la mejor manera posible de regresar a esta aventura de rol, que fue uno de los mejores juegos de la Xbox original y un título inolvidable dentro del género. Sí. Su mayor atractivo es el de moldear a nuestro personaje en función de nuestras acciones, pudiendo ser todo un angelito o todo un matón que cause el caos en Albion. Otro de los juegos que se nos viene también es que es de Xbox 360, que es el Knights of Pen and Paper Bundler, disponible del 16 de abril, perdón, al 15 de mayo en Xbox One, donde puedes reunir a todos tus compas para jugar este título de rol por turnos de corte retro. Knights of Pen and Paper Bundle, en esta colección compuesta por el galardonado juego y su secuela. Así que adéntrese en este mundo de gallardía. Y por último, pues tenemos el Tidebox Turbo disponible del 16 de abril al 30 de abril. 15 días lo vamos a tener disponibles en Xbox One y Xbox 360. Es el otro título del Xbox 360 donde coleccionarás y personalizarás 35 vehículos, competirás en 18 circuitos demenciales y desestabilizarás a tus rivales con potenciadores como minas, ametralladoras, martillos gigantes. Para acoplar algo así, vendría siendo como que un Twisted Metal, o que domina 6 modos en solitario, compite contra 4 jugadores en el multijugador, en tu casa, en línea o combinado. Nomás recuerden que los juegos que tú descargas en tu Xbox One, sí, los que son de Xbox One, si no tienes el With Gold al siguiente mes o cuando se te acabe, pues ya no tendrás disponibles esos juegos. En cambio, los de que son de Xbox 360 y los del Xbox Clásico, pues esos se te quedarán en tu Xbox para siempre, a menos que necesites espacio y pues los necesites
borrar, amigos. Los juegos de PlayStation Plus estarán disponibles a partir del siguiente martes. Recuerden que el primer martes de cada mes es cuando se abren los juegos gratis de PlayStation Plus. Así que si no han descargado los de este mes, que era el de Sonic y el de Shadow of the Colossus, pues háganlo, agréguenlo a su biblioteca y ya con eso pues los tienen ahí para cuando los quieran descargar ustedes, siempre y cuando tengan PlayStation Plus, porque si no lo tienen, pues no. Así que espero les haya servido esta información, amigos, de los juegos gratis que tenemos con Sonic y con Microsoft. Espero y tengan un excelente inicio de mes y bendiciones para cada uno de ustedes, mis amigos. Are you listening? Damn. Yeah.